Exploradores del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Un placer saludarlos y saludarlas en esta, la temporada número 9, novena temporada de Exploradores del Átomo al Cosmos, programa que desarrollamos aquí por las pantallas de Canal 24 Horas, 24horas.cl, dando a conocer la ciencia hecha en Chile. Ha sido la misión durante estos 9 años de Exploradores y seguiremos, por supuesto, entregándoles la investigación, la innovación, el desarrollo, la academia, el trabajo público-privado también que se está haciendo en nuestro país con miras a traspasar las fronteras desde el átomo hasta el cosmos. Hoy estaremos con investigaciones, nuevas innovaciones en el programa en este inicio de temporada. Cuando hablamos de nanopartículas, nos referimos a partículas que pueden llegar a ser hasta 10.000 veces más pequeñas que un cabello humano, pero tienen el potencial de representar las más variadas soluciones. Hoy vamos a explorar dos de sus usos, de las nanopartículas. Una en el tratamiento de aguas y también en la industria minera. Darlos a conocer de manera transversal y entender cómo cada uno puede aportar a cumplirlos es el objetivo de la muestra interactiva Acción ODS, donde CRIAM participó junto al Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías CICAT, ubicado en Coronel. Cambio climático y la actividad antrópica imponen un gran desafío a la conservación de los suelos. Pero ¿cómo puede aportar la ciencia a enfrentar este escenario? Se estaremos contando en este programa. De todo esto estaremos conversando con el doctor Leopoldo Gutiérrez, subdirector del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Bueno, lo conversábamos y se lo comentábamos también antes de comenzar a conversar. Los quiero invitar a ver la primera nota de este capítulo que habla de la nanotecnología y sus potenciales usos en la minería y también en el tratamiento de las aguas. Las nanopartículas son partículas extremadamente pequeñas que se están diseñando para responder a problemáticas que hay en áreas tan diversas como la medicina, la ingeniería, la agroindustria, la electrónica o la farmacéutica. En el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, trabajan con esta tecnología y uno de sus estudios se enfoca en la creación de nanopartículas multifuncionales que sirvan para degradar contaminantes emergentes presentes, por ejemplo, en el agua. Las nanopartículas multifuncionales son nanopartículas que tienen más de una función a la vez en forma simultánea. Por ejemplo, si tenemos nanopartículas compuestas por óxido de hierro, tienen una propiedad magnética, mientras que las nanopartículas compuestas por óxido de zinc tienen una propiedad fotocatalítica. De esta forma, si nosotros diseñamos una nanopartícula compuesta por óxido de hierro y óxido de zinc, tenemos la posibilidad de poder degradar el contaminante y a la vez, una vez que aplicamos un campo magnético, retiramos las nanopartículas y podemos tener el agua libre del contaminante y también libre de la nanopartícula. En el centro han probado la efectividad de estas nanopartículas en la degradación de contaminantes como antibióticos y pesticidas. Los resultados obtenidos de nuestra investigación con nanopartículas multifuncionales han demostrado que son efectivas para la degradación de pesticidas, por ejemplo, el clorpirifo, que es un insecticida ampliamente utilizado. Y también para la degradación de antibióticos, por ejemplo, la tracina, oxitetraciclina y florfenicol, estos dos últimos utilizados ampliamente en la industria acuícola. Otro de los proyectos del CRIAM tiene por foco aportar al proceso de flotación en la minería. El proceso de flotación es el proceso más ampliamente usado en la recuperación de sulfuros de cobre y consiste en recuperar mineral valioso a partir de burbujas de gas que están inmersas en una pulpa. De esta manera, el mineral valioso asciende con las burbujas a la fase espuma, mientras que los otros minerales de poco valor económico se quedan inmersos en la pulpa y se descartan en una cola de flotación. Sin embargo, las características actuales de los yacimientos, que presentan alta presencia de impurezas y baja ley, hacen que los colectores que se han utilizado tradicionalmente sean menos eficientes, y es allí donde CRIAM quiere aportar. La investigación que nosotros realizamos fue desarrollar un nuevo reactivo que permita inhibir la interacción de las arcillas
con el mineral de interés, que es el sulfuro de cobre. Este reactivo que elaboramos fue un reactivo a base de nanopartículas que, debido al tamaño que poseen, a diferencia de los reactivos convencionales, que son reactivos a escala molecular, permiten una mayor interacción del mineral valioso con las burbujas y de esta manera evitan que las arcillas se adhieran al momento de recuperar el mineral valioso en la flotación. Esto permite que se eliminen más impurezas y se recupere más metal. Es por ello que hoy están evaluando posibles modificaciones de la nanopartícula que le permitan ser biodegradable o reutilizable. De esta forma, en CRIAM esperan seguir desarrollando ciencia aplicada con miras a buscar soluciones que afectan tanto a la industria local y mundial. Bien, y para abordar estos y otros temas, hoy nos acompaña el doctor Leopoldo Gutiérrez, subdirector del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Doctor, un placer, bienvenido a esta nueva temporada de Exploradores. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y por permitirnos estar aquí a mostrar lo que hacemos en nuestro centro CRIAM. Sí, y hemos contado con la presencia de ustedes varias veces en distintas temporadas, agradeciendo, por supuesto, el entregarnos la información y poder conversar sobre la investigación que están desarrollando. Antes de ir a lo que estábamos comentando, quizás recordar un poco qué es CRIAM, para quienes no están tan familiarizados con el centro. Sí, CRIAM es un centro regional, en primer lugar, importantísimo. Sí, claro. La sigla significa Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. ¿Ya? En nuestro centro ya lleva 10 años ¿ya? y pretendemos continuar próximos 10 años y seguir avanzando en investigación, desarrollo, innovación en todas las temáticas relacionadas a recursos hídricos. ¿Ya? Nuestro centro tiene 4 grandes objetivos. El primero es hacer investigación de clase mundial. Uh-huh. ¿Ya? También tenemos un objetivo que es muy importante para nosotros, que es la formación de capital humano en recursos hídricos. Clave. ¿Ya? Ese es un tema muy relevante y lo hemos estado logrando en el transcurso del tiempo y esperamos también seguir potenciando eso. Difundir la evidencia científica en temas de recursos hídricos y creemos que también es relevante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo como planeta, no solo como país, ¿ya? Y también crear redes internacionales e internacionales, ¿ya? Entendiendo que todos estos problemas son muy complejos y que requieren una mirada... Y son problemas de todos. Así es, y requieren una mirada multidisciplinar, ¿ya? Sí. No podemos ir en paralelo trabajando estos temas porque hay muchas cosas involucradas y muchas disciplinas involucradas que son relevantes. Claro, y desafíos que van también de la mano, y lo digo con la primera nota que revisábamos, con la optimización de recursos y con el cuidado también de los recursos. En este caso, comencemos con la situación del agua y cómo la tecnología de nanopartículas puede ir apoyando a poder abordar ese desafío que es tan clave, digamos, ahora. Sí, la nanotecnología, la verdad, yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Un poco dar un contexto de lo que es nanotecnología. Mejor, bueno, sí. Nanotecnología, ¿cierto?, es un campo que se encarga del trabajo con materiales que tienen dimensiones entre 1 y 100 nanómetros. ¿Ya? Como usted lo mencionaba anteriormente, ¿cierto? Un pelo. Al menos 10.000 veces más pequeño que un pelo. Más pequeño que un pelo, es más pequeño. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque resulta que en esos rangos de tamaño, las propiedades de los materiales cambian sustancialmente. ¿Ya? Yo siempre doy el ejemplo de un grano de café. ¿Sí? ¿Ya? Si uno pone un grano de café en una máquina y hace café, no vamos a tener ningún sabor, ningún aroma. Sin embargo, cuando empezamos a moler esto, se empiezan a liberar todos esos aromas. Claro. ¿Ya? Y seguramente, si llegamos a tamaños nanométricos de café, no nos va a gustar. Para aclararlo, ¿ya? ¿Aquí se trabaja a nivel molecular? A nivel molecular. Y esa es la clave, porque finalmente es lo más profundo, el fondo, digamos, la materia prima de un objeto donde se puede ir modificando para bien, digamos, a gusto, y ahí está la nanotecnología aportando. Así es. Entonces, la nanotecnología, por ejemplo, en el área de tratamiento de agua o en el área de la minería que mostraban las colegas Uribe y Rubilar, es muy importante. En minería, por ejemplo, nosotros para poder separar el cobre de lo que no es cobre en el yacimiento, uh-huh, tenemos que moler el mineral a tamaños del orden de los micrómetros. Claro. Estamos hablando de 150, 200 micrómetros, ¿ya? Que es bastante fino.
estamos hablando de 0,2 milímetros. ¿Ya? Entonces, todos los fenómenos que ocurren a ese nivel, a esa escala, ¿ya? Son altamente dependientes del tamaño, del área superficial. Y cuando usamos nanopartículas, generamos condiciones que son mucho más beneficiosas desde el punto de vista productivo. ¿Ya? Ese es un poco el trabajo que está haciendo la doctora Uribe en la Universidad de Talca. ¿Ya? Por otro lado, la calidad del agua en los procesos mineros y agrícolas también es muy relevante. ¿Ya? En los procesos agrícolas, la calidad del agua influye notablemente en la producción. Perdón, doctor, que lo hemos hablado muchas veces en el programa con otros centros, a no pensar en el agua como un todo, sino la calidad del agua que se requiere para distintos procesos, desde el consumo humano hasta el uso en minería y agricultura, por ejemplo. Así es, así es. Es muy importante en minería el impacto de la calidad del agua, por ejemplo, si tiene más o menos iones, afecta significativamente la productividad de las empresas mineras, afecta significativamente la recuperación de la misma agua. ¿Ya? Por lo tanto, estudiar cómo impacta esa calidad en todo el proceso es muy relevante. Hoy en día se está pensando en recuperar agua, por ejemplo, de relaves que son relaves antiguos, de sacar esa agua que está ahí. Estos mega basureros, digamos, de la minería. Así es, así es. Pero no solo hay partículas sólidas ahí, también hay agua. Sí. Agua que ha estado ahí por mucho tiempo. Y esa agua la queremos sacar para utilizarla en el proceso. Sin embargo, esa agua tiene una calidad, nosotros hablamos de calidad metalúrgica, ¿ya? Que no necesariamente es tan buena para el proceso metalúrgico. La nanopartícula o el uso de la nanotecnología con nanopartículas puede, le hago la pregunta, ir diluyendo este tipo de elementos que preferimos dejar de lado, digamos, para generar una mejor calidad del agua en ese sentido? Claro, yo más que diluir, yo creo que ir... Por usar el concepto, sí. Sí, correcto. Separar. Separar elementos. Okay. El proyecto muy interesante que tiene nuestra colega Olga Rubilar, ella generó nanopartículas que tienen... Son como que tienen dos partes, una parte catalizadora de un fenómeno y la otra una parte magnética. Yeah. Entonces, ella genera, absorbe probablemente ciertos elementos del agua por la parte catalizadora y después, como es magnética, uno la puede separar y puede recuperar esas partículas. ¿Ya? Porque esas nanopartículas tienen un costo desde el punto de vista económico, ¿ya? Uno las puede recuperar y puede limpiar el agua. Eso mismo lo podríamos aplicar en minería con estas aguas que tienen ciertas calidades distintas. ¿Cuál es la fase de investigación en que se encuentra actualmente esta idea? En CRIAM hemos estado trabajando con el tema de las nanopartículas, yo diría que en los últimos 3-4 años. Sí, lo hemos conversado también aquí, en otra temporada. Así es, así es. Pero además estamos trabajando en muchas otras áreas relacionadas a recuperación de agua en procesos mineros, a uso eficiente del agua en la agricultura. En el último reportaje que vamos a ver hoy se tratan temas de cómo hacer que los suelos ya utilicen, que podamos producir ya productos agrícolas, claro, ya, usando menos agua. Ya, ahí hay un tema que también hay varias aristas en las cuales hoy en día estamos trabajando en CRIAM. ¿Qué vamos a estar conociéndola, doctor? Lo interrumpí porque vamos a ir a una pausa. Pero antes, seguimos hablando también del trabajo que están desarrollando en CRIAM y en un cambio de tema que es bien importante. Para 2030, las Naciones Unidas plantea una serie de desafíos para avanzar hacia un desarrollo sostenible. En CRIAM tributan a varios de ellos, pero ¿cuánto sabemos a nivel general? ¿Podemos nosotros también aportar en estos desafíos sustentables? Lo vemos en la siguiente nota. Pausa, ya regresamos con más de Exploradores. Desde enero está abierta la muestra Acción ODS en el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnología, CICAT, de la Universidad de Concepción, ubicado en Coronel, en la región del Biobío, que busca informar de manera didáctica a un público de todas las edades, pero particularmente a niños, niñas y adolescentes, acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la ONU para 2030. Puedes ver una playa, puedes ver un sector más rural, una ciudad, una escuela, una biblioteca, distintas escenografías que hemos preparado y en la cual ubicamos el ODS más pertinente a ese escenario. Las visitantes entran y van recorriendo y conociendo cada uno de estos ODS a través de una interactividad muy lúdica para luego pasar a plantear en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 un compromiso que aporte a alcanzar estas metas para el 2030.
La muestra surgió como parte de un proyecto de ciencia pública en el que el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, participó generando y validando los contenidos científicos. Para CRIAM es muy importante generar estos espacios de divulgación porque uno de los objetivos es precisamente movilizar la evidencia científica hacia el público en general, la sociedad o los niños. Es muy importante en el caso de los niños debido a que ellos casi toda su vida van a vivir expuestos a este cambio climático de extremos y debemos generar espacios de resiliencia para su vida en los distintos territorios, pero también cómo ellos a través de las acciones diarias puedan apoyar a la sustentabilidad del planeta. Y el llamado ha sido muy bien recibido por quienes han visitado la muestra. La pasé bien porque enseñan de forma interactiva y explican súper bien y eso hace que sea más entretenido. Toda esta sala está llena de los objetivos de desarrollo sostenible que yo personalmente no conocía muy bien. Y lo aproveché de conocer, repasamos conceptos de equidad, de justicia, todo lo que tiene que ver con igualdad, las zonas de sacrificio. Aprendimos harto. Yo creo que sería lo ideal motivar a los más jóvenes, a los más pequeños principalmente, ya que son el futuro de nuestro país. Y también incentivar a los movimientos gubernamentales. El trabajo colaborativo del CRIAM y el CICAT también tuvo como resultado la elaboración de un manual didáctico. El manual 17 ideas para un mundo sostenible es un manual con un diseño de muy fácil lectura donde se explican los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Tiene ilustraciones de lenguaje muy fácil en que nosotros podemos entender estos 17 ODS, pero también de alguna manera podemos llevar una tarea, una idea, una misión para poder desarrollar en nuestra familia o en nuestra comunidad. Hasta la fecha, más de 15.000 personas han vivido la experiencia Acción ODS. Y la invitación es para que más personas sigan visitando esta exposición que estará abierta de manera permanente en el CICAT ubicado en Coronel. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos, estamos conversando con el doctor Leopoldo Gutiérrez, subdirector del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM. Leopoldo, estábamos viendo antes de la pausa la nota, y lo hemos también abordado en otros capítulos de Exploradores, las ODS, estas metas objetivos de desarrollo sostenible planteadas por Naciones Unidas y que se van formando también una meta para los centros como ustedes, como CRIAM. Ahora, a nivel de Chile, ¿cómo estamos en este camino hacia 2030? Sí, bueno, la verdad que complicado. Yo creo que estamos a la vuelta de la esquina del 2030 y se ve difícil que lo cumplamos, no solo nosotros en Chile, yo diría que... En general. En general, en el mundo, ¿no? Los ODS son metas muy importantes que tienen como finalidad, la verdad, lograr un mundo mejor. Ya son 17 metas que se establecieron en el año 2015. Ya Chile ha creado un consejo relacionado a este tema, ¿cierto?, que asesora a la Presidencia de la República, que coordina las actividades con la idea de cumplir estas metas. También hay una estrategia, ¿cierto? Una estrategia nacional, ya que tiene como objetivo justamente acercarnos al cumplimiento de estas metas. Ahora, en temas hídricos, por ejemplo, yo diría que Chile lo hemos hecho relativamente bien. Si uno piensa en América, hay tres países en los cuales uno puede abrir la llave en una zona urbana y sale agua potable, que son Chile, Canadá y Estados Unidos. ¿Ya? Sin embargo, en las zonas rurales es donde tenemos mucho por hacer. Claro, porque esto tiene que ser ampliarse, a todos los puntos. Así es. Y desde ese punto de vista, CRIAM ha estado trabajando de manera bastante intensa con comunidades rurales, con juntas de vecinos, haciendo capacitaciones, haciendo una transferencia de la evidencia científica, explicando por qué el agua es importante no solo para el consumo, sino que también para los ecosistemas, incluso en nuestra región, por ejemplo, la región del Biobío, hemos tenido incendios bastante importantes, claro. ¿Ya? Y eso muchas veces se asocia mucho a la disponibilidad de agua y a todos esos temas. Hemos también trabajado con agricultores, explicando las distintas opciones que ellos tienen para hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos. Tú lo decías, Leopoldo, en simple, digamos, los ODS buscan un mundo mejor.
¿Por qué, como creían ustedes, también toman el desafío de ir difundiendo estos objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas? Esa es una excelente pregunta. Como aterrizarlo, digamos, desde las 16 metas, pero aterrizarlo a lo que estamos viendo en las imágenes, por ejemplo. Así es. Niños, adultos. Así es. Es una excelente y profunda pregunta, diría. Yo creo que el rol de difundir la evidencia científica y de explicar de manera simple las cosas es muy importante, porque así generamos conciencia en la sociedad y también conciencia en los distintos actores. Este es un tema, como lo mencionaba al principio, es un tema complejo. No es un tema que una especialidad lo vaya a resolver. Sí, claro. Esto tiene que ser multidisciplinar. Cuando uno difunde la evidencia científica, esa concientización se hace mucho más potente, ¿ya? Y con eso podríamos eventualmente lograr pronto, ¿ya? Quizás no el 2030, pero pronto el alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. Y vamos a conocer más de uno de esos puntos, Leopoldo, también el trabajo que desarrolla CRIAM, y vamos a cambiar de tema para hablar de una problemática que enfrentan los suelos debido al cambio climático y también la actividad antrópica. En la siguiente nota, los detalles los comentamos al regreso. El cambio climático impone un gran desafío a la actividad agrícola. Es por esto que científicos de todo el mundo se han enfocado en proponer soluciones. En el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, CRIAM, también están en eso, generando estrategias que ayuden a las plantas a resistir la falta de agua o los cambios en los patrones de lluvia. Las hormonas vegetales son compuestos producidos por las plantas para justamente sobrellevar, ¿no es cierto?, estreses ambientales o estreses bióticos. Y nosotros hemos estudiado la aplicación exógena de ciertas hormonas como el jamonato de metilo y hemos obtenido resultados bastante prometedores con respecto a la disminución en el consumo de agua por las plantas de hasta un 50%, lo cual es bastante significativo para la agricultura. En un proyecto anillo se está investigando otra estrategia, que consiste en modificar la apertura de los estomas en las plantas. Los estomas son células especializadas que poseen las plantas sus hojas para poder asimilar el CO2 y eliminar el agua por el proceso de la transpiración. Nosotros pretendemos tratar de disminuir la apertura estomática para que justamente las plantas sean más eficientes en el uso de agua y puedan, con menos agua, tratar de realizar su proceso fotosintético, que eso influye en el crecimiento y la productividad de las plantas. Con un tercer proyecto, están probando si algunos consorcios bacterianos extraídos de ambientes extremos ayudan a las plantas a tener mayor resistencia a la falta de agua. Estas estrategias las están testeando en cultivos comerciales, pero hay otro equipo del CRIAM que también trabaja con especies nativas, poniendo como foco la recuperación de suelos que se encuentran erosionados o contaminados por fuentes industriales. Es importante buscar soluciones para recuperar y conservar nuestro suelo, porque lamentablemente los procesos de degradación están afectando las superficies cultivables a nivel mundial. Por ejemplo, en la actualidad el 50% de los suelos se encuentran afectados por salinidad y los procesos de desertificación están limitando la producción de alimentos en el restante 50%, entre otros aspectos. Esto es importante tenerlo en consideración porque, como bien decían algunos sabios relacionados a las ciencias del suelo hace poco tiempo, el suelo no se come, a diferencia del aire que se respira o del agua que uno se bebe, pero son tan importantes para mantener nuestra vida en la tierra como cualquiera de estos otros recursos naturales. Los trabajos se han concentrado en identificar y utilizar microorganismos provenientes de ambientes extremos que habitan en las raíces de las plantas. Los resultados de nuestros estudios nos han permitido hasta el momento generar consorcios microbianos, vale decir, mezclas de distintos organismos que cumplen distintas funciones para promover el crecimiento de plantas. Y en este sentido, una de las grandes ventajas es que contamos con estos microorganismos especiales que obtenemos desde ambientes extremos, cuya particularidad los hace transferir a la planta tolerancia, por ejemplo, a estreses como la sequía, como la presencia de sales en el suelo o como la falta de nutrientes. Entonces, proyectamos que nuestra investigación en este contexto de cambio climático que nos afecta actualmente puede tener una repercusión muy grande, haciendo que finalmente la agricultura y los procesos de restauración de suelos y de ecosistemas en general sean mucho más sustentables que como se están realizando actualmente.
De esta manera, en el CRIAM están comprometidos con generar nuevo conocimiento científico que aporte a la conservación y recuperación de los suelos. Un problema que no solo tenemos en Chile, sino que en todo el mundo. Y acá están germinando respuestas. Ahí lo revisábamos justamente, la relevancia de conocer más sobre los suelos, pero también qué interactúan con estos suelos, quienes nos dan de comer, ni más ni menos. Doctor Gutiérrez, ¿es relevante esto? Porque también es la condición, no solamente en Chile, sino a nivel internacional, de qué sucede con los suelos, suelos más erosionados, producto de la sequía, pero también de la contaminación industrial, como se decía en la nota. Así es, el suelo es muy importante, es lo que nos da de comer, ¿ya? Sin un buen suelo simplemente no podemos vivir. Ya, efectivamente, uno de los problemas que tiene el país hoy en día es justamente la erosión, la desertificación. Claro. Ya, significa que vamos perdiendo nutrientes en el suelo, ya, y eso va causando problemas para hacer una agricultura adecuada. Hay otros temas también, la urbanización, ya, la contaminación afecta a los suelos. Ya, por lo tanto, efectivamente, estas investigaciones que estamos haciendo en CRIAM definitivamente van a aportar a poder hacer frente ya a estos efectos que tenemos, claro, respecto de los asociados a los cambios del clima. Y interesante porque uno viendo la nota puede darse cuenta de que, claro, la recuperación de los suelos sería lo ideal, pero la conservación va de la mano también de adaptar, por ejemplo, a las mismas plantas para poder tener suelos donde va a haber menos agua, en un caso. Así es. Solamente con un botón de muestra. Así es. Justamente eso es lo que están haciendo los colegas Marjorie Reyes, Pablo Cornejo, en su excelente trabajo, justamente tratar de generar condiciones en el suelo, considerando lo que ocurre en las plantas, para que el crecimiento sea mucho más adecuado y con menos agua. ¿Ya? Uh-huh. Y ahí entran otros aspectos. En el centro a veces hablamos de la agricultura en el desierto, la agricultura en el norte, claro, donde está la minería, ¿ya? Donde hay agua, tal como lo hablábamos al principio, donde hay opciones de recuperar aguas que no necesariamente tengan buena calidad para una área de la economía, pero podrían servir para otras. Ahí puede haber una interacción fuerte, que es lo que pretendemos en nuestro centro. Nuestro centro es un centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería, que son dos áreas muy importantes de la economía nacional. Totalmente. ¿Ya? Y estamos haciendo investigación justamente que conecte esos dos mundos, ¿ya? Y en el norte en particular está muy, muy, muy conectado. Muy conectado. Doctor Leopoldo Gutiérrez, se nos acaba el tiempo, pero agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Representación también de CRIAM, nuevamente aquí en Exploradores. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, una nueva temporada, la novena ya de Exploradores del Átomo al Cosmos. Por supuesto, todos los programas, las temporadas pasadas, los centros, la academia, la investigación y desarrollo de esto en Chile la pueden revisar en 24horas.cl. Que les vaya muy bien, nos vemos. Chao.